Porque precisamente Donald Trump salió a decir que pues no era apto el presidente Biden, ni como presidente ni como candidato, ¿no? Ya salió ahí a quejarse, a hacer sus planteamientos. Dijo que, bueno, pues debería, además de retirarse de la carrera presidencial, debería irse de la Casa Blanca, y lo califica como el peor presidente de Estados Unidos. Cosa que, mire, de verdad, vuelve al lugar común de Alito Moreno. Haga de cuenta que Trump es como Alito Moreno, echándole la culpa a sus adversarios de lo que él es culpable, o pues poniéndolos en el saco que le queda a él, ¿no? Yo no sé si es el peor de los peores presidentes, Donald Trump, y luego con mucho respeto, ¿no? Pero Biden no, pues no, no, o sea, a lo mejor es medio mediocre, si lo quiere ver por ahí. Hubo cosas ahí muy cuestionables en su gestión, pero que Trump le llame el peor presidente de Estados Unidos, pues es pura demagogia, ¿no? Tuvo una especie como de anuncio que estuvieron transmitiendo acá en los Estados Unidos y que, pues, con el que intentó mantener la idea de que Biden es el peor presidente que hemos tenido aquí en este país. Yo no le sabría decir si esa es la realidad. Y esto viene a colación de aún más declaraciones infames el fin de semana de Donald Trump. Quería poner como precedente lo de Biden, porque no solamente contra Biden se lanzó el presidente Trump, también se lanzó en contra de México y en contra del canciller, ex canciller, Marcelo Ebrard. Esto fue lo que dijo, se lo vamos a ir traduciendo, porque fue utilizado por los conservas, por estos representantes de la ultraderecha como el Pascal Beltrán del Río, para decir: miren, miren cómo humilló Trump a Marcelo Ebrard. Sí habló mal de él, sí habló mal de México, pero esto que escucha usted de que supuestamente Ebrard tiene un coeficiente intelectual menor a 50 según Trump, es una mentira. Se refería desafortunadamente también al presidente Biden. Escuchemos. They gave us everything I wanted. I got everything from Mexico. And then this stupid person, low IQ, he's a low IQ individual. Take his IQ. I guarantee you it's in the low 50s or 60s. And he's negotiating against Putin, President Xi of China, Macron of France, very smart guy. I told him he was going to do something very bad to our country. I said, that's okay, you can do it, but I'm going to put a 100% tariff on all wines and champagnes that come in from France. He said, no, 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 Donald, you cannot do that. I said, I'm doing it. Donald, you cannot. Bueno, le digo, efectivamente, en principio se refiere a México, después cambia el discurso para decir que el que está negociando muy mal, tanto con Xi Jinping como con México, como con Rusia, es el presidente Biden, y luego regresa a Marcelo Ebrard, a que sí, se habla mal de él y dice que lo amenazó y que Ebrard dijo: no, pues sí, lo que usted diga, señor presidente, disculpe usted. Bueno, le respondió a esto precisamente el ex canciller Marcelo Ebrard, quien hoy nos platicaba el queridísimo Diego Elías Zedillo, tuvo su primer encuentro con el presidente López Obrador después de las precampañas. Y dice Ebrard que pues él no lo intimida, no lo intimida de ninguna forma, Donald Trump, que pues es parte de lo que está haciendo en cuanto a la campaña presidencial. Dice: le lamento, y después, disculpe usted, después de usted, después, la doctora Claudia Sheinbaum tuvo esta defensa que hizo a pues quien se convertirá en su secretario de Economía, y que en caso de que gane Donald Trump, tendrá que volver a verse las caras con Donald Trump. Dice la doctora Claudia Sheinbaum: lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país que nadie debe olvidar. Es libre y soberano. De hecho, hay declaraciones de la doctora, ¿verdad, David? Si quiere, suelte lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Adelante. Doctora, preguntarle después del episodio de ayer con Donald Trump, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a
a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos. Y en ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente. Pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos traten bien. ¿Habrá alguna declaración con el equipo de Trump? Extender un puente con el nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente. Ya vamos a esperar a que pase su selección. Nos vamos a llevar bien. Ayer él habló bien del tratado, que se va a mantener. Fue un error. No hay ningún problema. No, porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo. Siempre. Va a ser una realidad. Y a defender a México. Pero no fue un error en la interpretación. No, por cómo él describe la negociación. Entonces, siempre hay que defender a México, a nuestro equipo. Sí, siempre, es un gran compañero. Doctora, Donald Trump siempre sigue usando a México, dice que le han dado todo y gratis. ¿Eso es parte de la campaña electoral? ¿Cómo lo ve usted? Vamos a pedir respeto para México, siempre. Pero nos vamos a llevar bien. Ay, Sara. ¿Y cómo estuvo esta gira, sexta gira? Uy, muy bonita, muy bonita. Mire, ¿sabe qué? Yo estoy convencido de que así será, si se logró dominar a la bestia en su momento. También lo harán, en caso de que gane Trump, también lo van a conseguir sin ningún problema. Hoy se puede burlar Trump y ser muy, muy chistosito, pero quien le dio la vuelta a sus comentarios, quien le dio la vuelta a sus acciones, fueron tanto el presidente López Obrador como Marcelo Ebrard. Mire, yo he sido muy crítico de Ebrard, aquí en Sin Censura, pero pues Trump nada más está hablando por los codos, ¿eh? Déjeme saludar a quien no habla por los codos, sino que siempre busca llevarle a ustedes a verdad con justicia. Saludo con muchísimo gusto a mi hermano, a mi compañero y amigo Vicente Serrano. Vicente, te mando un abrazo. La gorra es de Sin Censura, ¿eh? No vayan a pensar que es de esas de Make America Great Again. Me la puse precisamente para eso, Toño, para que la gente se fije bien en lo que está ocurriendo, en lo que está viendo. No es de Donald Trump, es de Sin Censura. Y mi querido Toño, desde aquí te mando un abrazo, le mando un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, pues, qué cosas están pasando en Estados Unidos y qué cosas también ocurren desde México con esta respuesta a la forma irrespetuosa con la que trata Donald Trump al ex canciller, ahora nombrado ya secretario de Economía para el próximo gabinete, Marcelo Ebrard. Y creo para nosotros también hay que analizar la forma en que la doctora Claudia Sheinbaum defiende a Marcelo Ebrard, mostrando una altura política, Toño. Porque muchos dicen, no se merece Marcelo Ebrard la defensa que hace la doctora Claudia Sheinbaum de él. Fíjense nada más, después de tanto dime y direte en la interna que ya quedó atrás, pues la doctora lo define como uno de los mejores funcionarios públicos de México. No lo digo yo. Y es más, ni siquiera podría definir si estoy de acuerdo o no, pero eso habla de una líder, de una lideresa que arropa, apapacha y sostiene sus nombramientos. Hay mucho, mucho que analizar. Mi querido Toño, yo creo que también debe de analizarse el tema de Joe Biden. Si Joe Biden no está capacitado para ser el candidato nuevamente del Partido Demócrata, la pregunta creo que es válida. ¿Está capacitado para ser presidente?